Bueno, Laila, ¿qué día de huelga de hambre lleva? Alia. Alia. Alia, venga, vale. ¿Qué día de huelga de hambre lleva? Es el 10, el 11, es el 11. El 11. Empezando por 11. ¿Y qué tal estás? Hoy me encuentro un poco débil, más que de las mañanas de ayer, pero ya por falta de azúcar. Por falta de azúcar te encuentras sí, un poco débil. Sí, pero y un poco de dormir también, pero ya ahora se recupera. Pero la situación ahí en Siria sigue muy mal y la verdad fatal, porque están matando a las activistas chicas y brutalmente, y también las matanzas no ha parado, y todo el mundo está dando la espalda a los sirios. Cabe destacar ahora que también doy mi salud, mis recuerdos y mi apoyo al pueblo yemení y a los palestinos en sus luchas ahora, en lo que quieren hacer. También ellos lo están, la situación ahí está agravando. Por lo visto, si se cae, si se derroca el régimen sirio, seguro se soluciona lo del Yemen. Porque el régimen sirio lamentablemente está desempeñando un rol en toda la zona para fomentar más los regímenes que tienen que irse ya. A ver, y quería también dar muy la máxima cariño y gratitud a la gente de 15M. Por venir siempre, de verdad, siempre, y me dicen la palabra hasta que me dan el botón de energía, y que me siento que todavía hay gente de mucha devoción a hacerlo bien y hacerlo humanamente y generosamente también. Bueno, ya sabe que el 15M siempre está con vosotros, ¿eh? Sí, pues sí, y ellos también me tienen a mí. Y no sé cuándo, pero seguro llegará el momento, y desde ahora estoy con ellos, la verdad. Y os deseo también que salga lo que queréis en vuestra movida, porque es muy importante lo que estáis haciendo. Bueno, pero Lara, lo importante eres tú. ¿Vas a seguir con la huelga de hambre? Pues por ahora sí, ya lo veo, sí. Porque la situación... Ahora estábamos hablando, ahora debatiendo un poco, que sí, a lo... que merece la pena seguir y la gente no escucha y eso. La verdad es precisamente porque la gente no escucha, no ve, está un poco ocupada pues para llamarle la atención. Es precisamente por eso, entonces que tengo que seguir, aunque no se ve esta tanta maravillosa difusión, pero es así. Y tú no hagas algo porque la gente ya directamente te va a hacer caso, ¿no? Si es así, pues no lo harás. Harás una fiesta y llamar a la gente, pues ya firmarán, ¿no? O sea que por ahora tu decisión es irrevocable, sigue. Sí. Bueno, sí, pues sí. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Venga. Y yo a vosotros también. Venga. A todo el mundo. Venga.